Saludo, bienvenidos al mejor canal del mundo. Hoy le traemos un tutorial muy importante para aquella persona que necesiten su certificado, ya sea de primaria o de bachillerato, y no quieren salir desde su casa o en caso de que ese colegio en el que estudió quede a larga distancia, pues ya puede, señores, descargar su certificado, ya sea de bachiller o de octavo, sin tener que salir de su casa. Señores, aquí nos encontramos en la página del Ministerio de Educación, principalmente en donde usted descarga los certificados. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien que le encanta. Lo primero es que esto yo lo estoy haciendo desde una computadora, pero usted lo puede hacer desde un teléfono celular inteligente, o sea, un teléfono Android o iPhone. Ahora bien, en la descripción de este video estará el enlace que le llevará de manera directa a esta plataforma. Bueno, vamos a comenzar de inmediato. Lo primero es que vamos a decidir qué certificado queremos. Dice nivel básico o nivel medio secundario, o sea, bachillerato. Acá usted decide. Cuál de los dos usted necesita. Nosotros vamos a descargar el de nivel medio, o sea, el de bachillerato. Le damos clic donde dice nivel medio. Bien, miren, acá nos está pidiendo que coloquemos el periodo en que terminó su bachillerato, en qué convocatoria usted terminó, y aquí RNE. Miren, el RNE. Lo primero es que el RNE es un código que tienen todos los estudiantes, que viene en las pruebas. Si usted no lo tiene acá en esta plataforma, tiene la oportunidad de generarlo. Miren acá donde dice obtener mi RNE. Como usted no lo tiene, primero, antes de introducir sus datos acá, vamos a generar ese RNE. Lo que sucede es que ese código contiene sus datos personales. Bien, aquí nos dice, cuando le damos clic, que ponga el nombre, el primer nombre de la persona. Vamos a poner luego nos dice que pongamos el primer apellido. Segundo apellido. Bien, una vez que ya llenamos la parte de esos nombres, aquí nos pide fecha de nacimiento. Y cuando ya tenemos nuestra fecha de nacimiento, vamos a buscar RNE. Le damos clic y aquí nos estará generando el dicho RNE. Mírenlo acá, lo podemos ver por aquí.
Mírenlo acá también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a copiar. Ese no, ese código lo copiamos. Bien, entonces ya que lo tenemos, aquí vamos, señores, esto es muy importante, aprovechamos que ya la escuela va a comenzar de nuevo. Y habrá muchos bachilleres que necesitarán sus documentos y por acá será una forma más fácil para obtenerlo. Luego que ya tenemos el periodo, fue en el periodo 2021 que esa persona terminó, en el que yo estoy verificando. Dice convocatoria, no aplica porque en el primer, acá en el 2021 no hubo una segunda convocatoria. Recuerden que pasaron a todos. Aquí entonces donde dice RNE ponemos el dicho código. Luego le damos acá donde dice no soy un robot. Damos clic. Y aquí, señores, ya tendríamos esa información que necesitamos. Miren por acá. Todas las informaciones de la persona. Y acá debajo dice volver. Eso sería hacia atrás. Aquí dice imprimir. Eso sería imprimir el certificado. Y aquí certificado. Si le damos acá, de manera automática se abrirá el certificado. Antes de imprimir o de descargar el certificado, yo quiero mostrarle una información. Dice algo que dice por aquí, dice: importante, su certificado no aparece en la base de datos de pruebas nacionales si es un estudiante que concluyó entre los años 1994 y 2000. Eso quiere decir, señores, que ahí solamente están los datos personales o los certificados del año 2000 para acá. Se requiere crear un código RNE y actualizar. Para ello debe dirigirse al distrito educativo o la oficina de dirección de evaluación de calidad con la copia de acta de nacimiento o cédula y la copia del acta de pruebas nacionales donde aparece promovido. Esta acta puede estar en el centro educativo o distrito. Para más información puede comunicarse con a través del 809-687-7400 y el correo electrónico evaluación de la calidad @ miner.go.do. Esta información yo se la voy a dejar colgada en la descripción de este video, en caso de que usted la necesite. Ahora bien, miren que aquí dice condiciones general promovido. Ahora bien, aquí vamos entonces el certificado, le damos clic y se estaría descargando. Si le damos imprimir, mírenlo por acá, descargado. Si le damos imprimir, se abriría, mírenlo por acá. Y se guardaría. Le voy a dar cancelar, pero yo le quiero mostrar a ustedes cómo es el certificado. Miren el certificado por aquí con toda la ley. Sin ningún nada que envidiar. Miren, un certificado normal. Usted le imprime y siempre lo mantiene nítido. ¿Me comprenden? Así que ya ustedes saben, señores. Para mí fue un gran placer hacer este tutorial. Porque yo sé que hay muchísimas personas que este tutorial le va a servir y será importante. Así que chao y hasta la próxima.